de educación sexual? Sí, he participado. La verdad que se ve mucho la participación de todos los chicos. Creo que es algo importante para nosotros que somos adolescentes, que estamos basándonos más en este taller, ¿no? Que trabajan con nosotros nos ayudan más que nada porque como somos más chicos, digamos, ellos nos hacen preguntas, nos hacen actividades en las que nosotros podamos, digamos, basarnos, ¿no? Nos dan muchas cosas para hacer, entonces vamos desempeñándonos. A los compañeros míos les gusta mucho hablar de esto. Cuando se entran estudiantes siempre estamos, hablan de esto y parece interesante lo que hablan. Se sienten bien y también de participar, que como les decía, que participan y se sienten bien de lo que dicen, saben también y aprenden todas las cosas que puede hacer y lo que está haciendo también ahora. Sí, me gusta participar porque es algo importante en nuestras vidas, que somos adolescentes, el saber cómo cuidar nuestro cuerpo y demás, conocernos, respetarnos a nosotros mismos. La verdad que es muy importante para nosotros. Bueno, mi nombre es Rosana Retamoso, soy rectora de la Escuela 52, Gaucho Antonio Rivero, ubicada en el barrio Padre Corbe, en las afueras de la ciudad de Paraná, de la zona urbana. Nosotros ya veníamos trabajando con educación sexual, porque era un interés por las necesidades de nuestros alumnados. Nuestros alumnos provienen de familias carenciadas, de bajos recursos y con papás analfabetos, casi en su mayoría. Entonces, por una necesidad de hace varios años, nosotros vimos que necesitábamos trabajar con la parte de educación sexual. Y ahí se conformó un grupo de docentes comprometidos por la educación de los chicos y aparte la capacitación que nos están llevando a cabo, aparte de violencia de género, los chicos trabajan mucho la parte de los sentimientos, de los valores, no solamente las relaciones sexuales, sino la parte de los sentimientos. Y reforzando la parte de cómo formarse como persona. Soy Alejandra, docente del servicio de sordo de acá de la escuela y bueno, la idea de estos talleres surge a través de la capacitación que nos dio el PSE y de la necesidad de conocer qué es lo que nuestros alumnos sabían respecto a este tema. Sí, de los cambios del cuerpo. Las partes del cuerpo, sobre las partes. Muy bien, las partes del cuerpo. Sobre el crecimiento del cuerpo. Ajá, los cambios, los distintos cambios físicos y emocionales que fueron produciéndose. Ajá, los pechos, ¿qué más? Bueno, como directora de radio del departamento Feliciano, les quiero comentar que acá en todo el departamento se está trabajando con educación sexual escolar en todo el nivel inicial. Las chicas con mucha apertura han incluido en su tarea anual este proyecto, el cual parte de un proyecto que incluye a las familias. Y los papás, una vez aclaradas las dudas, los temores, se presentan muy disponibles a que los niños puedan tener estos temas en la escuela. Y las chicas, muchas de ellas tuvieron la capacitación en el 2007 y apoyadas con todo lo que sea el material bibliográfico recibido. Es de muy gran apoyo el de los cuadernillos de educación sexual, que las chicas lo trabajan, como así también todo lo que sea láminas. Consideramos que es una muy buena propuesta tener esta educación en la escuela, ya que nos permite una formación integral del niño. Bueno, hace 2 años que estamos trabajando con este proyecto en educación sexual a los 5 años. El proyecto se llama ¿Por qué? ¿Por qué?
Bueno, lo primero que hicimos es realizar una reunión de padres donde les comentamos a los papás de qué se trataba nuestro proyecto. No lo trabajamos en una sola unidad que esté en la unidad del cuerpo, sino lo vamos trabajando en todas las unidades a lo largo del año. Cuando damos el hogar, cuando damos la familia, siempre buscamos algunas actividades, algunos conceptos que puedan ir dentro de esas unidades. Nos sirvió como para enseñarles esos valores, ese respeto hacia el propio cuerpo y el cuerpo de los demás. Sí, digamos, los talleres de para padres me pareció muy bien porque ayuda, digamos. A mí me ayudó en la experiencia, digamos, con los chicos, en casa, tanto como para mí o como para contarlo a otros papás, otras mamás que yo veía que tenían problema en eso, el tema de los chicos. Yo estuve en los talleres que fue el tema de que enseñarle a ellos a conocer el cuerpo, a cuidar el cuerpo de ellos. Digamos que ellos no tenían que mostrar el cuerpo a nadie. ¿Algún mensaje para otros padres? Y otros padres que no queden con la duda. Si ven algo, digamos, raro en los chicos, alguna, no tanto, porque por ahí los chicos no te dicen en palabras, te lo dicen en la conducta de ellos, digamos, lo que les está pasando. ¿Cómo se genera un director? Debe generar y sostener los proyectos. Porque todos sabemos que es muy fácil generar un proyecto. Pero si uno no lo sostiene, es difícil de que ese proyecto permanezca, de que perdure. Bueno, a fines del año 2009, yo hice la capacitación en educación sexual escolar. Era una capacitación para directivos y supervisivos. Después debíamos elaborar un proyecto que se presentó y que en base a eso iban a evaluar nuestro trabajo y íbamos a acreditar o no el curso. Dentro de mi propuesta de trabajo estaba no quedarme con lo que yo había aprendido de educación sexual escolar, sino también esto que llega a los chicos. ¿Cómo llega a los chicos única y exclusivamente a través de las docentes? Pero en el nivel inicial siempre trabajamos muy bien y mucho la parte del cuerpo, la parte de valores, de higiene personal, de privacidad, el nombre, la autonomía, los derechos del niño. Además, en el nivel inicial se trabaja mucho con la familia, eso es lo que tiene. La familia acompaña al niño, porque el niño no se puede venir solo sin llegar al jardín. Entonces la familia lo acompaña. De esa forma se trabaja mucho con la familia. Esto es muy importante. A ver, Franco quiere compartir algo con nosotros. A ver, Franco. Hoy me fui a Buenos Aires y... ¿Y en qué fuiste? En camión. ¿Con quién? Con mi mamá y mi papá. ¿Y qué fueron a hacer a Buenos Aires? ¿A comprar algo o a qué? ¿O a pasear? ¿O a visitar a alguien? No, fuimos. El patrón de mi papá le mandó para que descargue una cosa y después que la cargue. Muy bien. Somos Silvina, Mariela y Juliana, docentes del Colegio Alejandro Carbó, secundario de la ciudad de Concordia, Entre Ríos. Y contamos en la institución con una población escolar de alrededor de 700 alumnos en ambos turnos, en el turno mañana el ciclo básico, en el turno tarde el ciclo orientado, con un personal docente de alrededor de 150 personas. Nosotros cuando se nos presentó la posibilidad de realizar este curso de sexualidad para poderlo hacerlo extensivo a la comunidad educativa, nos gustó la idea, ya que las tres trabajamos en los primeros años. Una situación que planteaban mucho los chicos era preguntar, pero con vergüenza. Para entonces limar un poquito, pusimos en práctica un buzón, donde los chicos entonces preguntaban anónimamente
solamente le pedíamos que pongan la edad de cada alumno, del alumno que preguntaba, y fue hermoso, trabajamos muy lindo, preguntas que parece que las dábamos por sabida, pero preguntaban mucho. Bueno, seguimos durante todo el año, creo que va a terminar el año y con un buen saldo, positivo total.